Hola a todos, hoy día les voy a enseñar a crear un robot bípedo sin necesidad de tener una impresora 3D. No necesariamente debes tener una impresora 3D para crear un robot, ¿no? Puedes hacerlo de cartón, como en este caso. Puedes hacerlo como con MDF o acrílico, ¿no? En todo caso. Con este video empezaremos una serie de tutoriales donde haremos algunos robots hechos con cartón. Y el hecho de que estén con cartón no quiere decir que disminuirá su calidad, ¿no? Y el diseño. Así que empecemos este video. Les dejo el boceto del chasis del robot bípedo para que lo impriman o lo manden. O manden el cartón a una cortadora láser. Ya ustedes ven. Aquí están las piezas ya cortadas con cúter. Pueden ver que se complementa perfectamente. Está hecho en base a un cartón de 7 milímetros. Ya tenemos armadas las piezas, lo único que falta sería conectar los motores a las piernas del robot.
conectamos los servomotores a los pines 2, 3, 4 y 5, según está en el diagrama. También conectamos el buceo en el pin 13. Bueno, ya tenemos listo nuestro robot. Podemos prender. Y empieza a bailar.
Te invito a que ingreses a nuestra plataforma web, aerobotica.com. En esta plataforma podrás encontrar varios cursos gratuitos, como conceptos básicos de programación, electrónica básica, construcción de minisumos, construcción de un robot velocista, proyectos de electrónica básica y diseño de placas en Proteus. Además, también hemos lanzado nuestro curso de Arduino y robótica desde cero para la gente que no sabe absolutamente nada de electrónica y puede empezar desde cero. Puedes entrar, ahorita está en un precio de preventa, está en un precio de promoción. Enseñaremos todo lo que es electrónica básica, librerías, componentes de Arduino, programación básica, los distintos módulos de Arduino y robots básicos, como este, el que hemos hecho en este video. Inscríbete ahora, ya que las siguientes semanas estará aumentando en el precio regular, que son $30.